Uno de los hombres más poderosos del mundo, líder de la potencia militar y nuclear rusa, y uno de los hombres con más sueños de grandeza y de imperio otomano. Se dan la mano, los dos se dieron la mano, mientras Vladimir Putin y el presidente Erdogan se reunían en el campo de batalla. Todavía había miles de soldados que se apuntaban. La región estuvo a punto hace unos días de ver una guerra abierta y total entre Turquía y Siria. Incluso podrían haber atraído a Rusia y a la OTAN. A puerta cerrada, el turco y el ruso jugaron póker, discutieron. ¿Qué se dijeron? Misterio no, se repartieron posiciones en Siria y determinaron un alto al fuego. ¿Quién es el ganador y quién es el perdedor en este juego que involucra a 3 millones de sirios que no saben dónde refugiarse? Preguntemos. Soy Roberto de la Madrid y desde la región más tensa del mundo, donde se ha escrito la historia universal detrás de la raza. Estuvieron a punto de una guerra abierta total, Turquía contra Siria y Rusia. Incluso la OTAN pudo verse involucrada. Turquía invadió con aún más militares de una parte de Siria, Idlib, y desafió a Rusia. No me salgo y seguiré disparando, dijo Erdogan. Al borde de la guerra total, Putin y Erdogan se reunieron en Moscú. Después de 6 horas de discusión, acordaron un alto el fuego en Siria. Amacımız bölgedeki insani krizin daha da kötüye gitmesini önlemektir. İhtiyaç sahibi tüm Suriyelilere ön şartsız ve ayrım gözetilmeksizin yardım sağlanması için birlikte çalışacağız. Acordaron crear un corredor humanitario en la principal autopista de Siria, la M4, controlada por el ejército sirio. El corredor tendrá un ancho de 6 kilómetros al norte y 6 kilómetros al sur, para que civiles y desplazados puedan moverse. Milicianos y terroristas deberán abandonar esa zona. Turquía y Rusia acordaron también patrullar de manera conjunta esa estratégica vía de comunicación, que une las ciudades de Alepo y Latakia, vía bloqueada durante años debido a los combates. La tregua deja libre a Siria para seguir atacando a la alianza terrorista Hayat Tahrir al-Sham. Además, le autoriza controlar las bases turcas que se encuentran en las zonas ya liberadas por las fuerzas sirias. Siria también conserva el avance que había tenido en los últimos meses, y Turquía conserva destacamentos militares en territorio sirio. Не всегда согласны с нашими турецкими партнерами в своих оценках происходящего в Сирии. Но каждый раз в критические моменты опираясь на достигнутый высокий уровень двусторонних отношений, нам до сих пор удавалось находить точки соприкосновения по возникшим спорным моментам, выходить на приемлемые решения. Так произошло и в этот раз. Türkiye bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır. El presidente de Siria, Bashar al-Assad, critica a Erdogan. لأن القضية واحدة هي قضية إخوانية لا علاقة لها بالمصالح العليا التركية وإنما لها علاقة بإيديولوجيا أردوغان وبالتالي على الشعب التركي أن يموت فقط من أجل هذه القضية لذلك هو لا يستطيع. Irán repetidamente ha denunciado que Turquía ha estado violando los acuerdos de Sochi. No respetó las zonas de seguridad ni los corredores humanitarios. No estableció una zona desmilitarizada en Idlib, no expulsó a los terroristas y además apoyó a los opositores armados. Me gustaría que el gobierno turco respete los mismos acuerdos que teníamos, mantener la integridad, la cohesión y la unidad de Siria y que todo el territorio sirio debe estar bajo el control del gobierno sirio. Hassan Rouhani, presidente de Irán. Otros saltos al fuego entre Rusia y Turquía han sido frágiles y no se respetaron. El último, el del pasado 8 de enero.
Pues ahí está el documento. Muchísimas gracias al equipo Detrás de la Razón. Muchísimas gracias a usted siempre por estar ahí pendiente con sus oraciones acerca de lo que está pasando aquí en Irán con el coronavirus. Muchas gracias. Y vamos a agradecerle también a nuestros artistas gráficos. En un momento le vamos a pedir a Ali Hosseini que le diga al director que nos enseñen los dos videogoles. Usted los va a ver. Son verdaderamente una obra de arte. Al ratito se los vamos a poner. Gracias. Vamos directamente con nuestros invitados. Ya los tenemos ahí. Layos Azdi, analista político allá en Puerto Rico. Layos, siempre es un placer. Pablo Jofre Leal, también siempre es un placer. Dos maestros de lo que está pasando en el planeta. Ayúdenme, les pido ayuda, por favor. Hay muchísimas preguntas y muy poquito tiempo. Layos, comienzo contigo. La semana pasada estuvimos a punto de una guerra abierta, total. Al parecer, el fuego se detuvo. 6 horas a puerta cerrada en el Kremlin. ¿Qué se dijeron? ¿Con qué amenazó Erdogan a Putin y con qué Putin a Erdogan? ¿Quién ganó y quién perdió, por favor? Bueno, probablemente estas conversaciones sería simplemente que Putin le daría una salida, podríamos decir, pues, honrosa, o en todo caso una salida a los turcos, a Erdogan, de el enredo este que es la guerra de Siria, en que ellos se metieron, ya uno podría decir seducidos por promesas por parte de Estados Unidos, y que realmente Rusia va a apoyar a Siria. Eso es algo que probablemente Erdogan, si no ha llegado a esa conclusión antes que debió haber llegado, habrá llegado en esa reunión. Rusia lo ha repetido numerosas veces, que apoyará los esfuerzos de Damasco de recuperar su integridad territorial, y más considerando que, pues, frente al Nusra de Al-Qaeda, es un grupo terrorista radical suní apoyado por Erdogan, que no iba a permitir Rusia que mantengan territorio control, desde el cual no solamente podrían seguir amenazando la integridad territorial, la independencia del Estado sirio, pero también atacar a Rusia como un santuario terrorista en la zona del Cáucaso y otras partes de Rusia. Así que Erdogan probablemente, digo yo, pues habría aceptado esa motivación de Rusia inquebrantable, y en todo caso sería un cese al fuego para que no parezca que los turcos están huyendo y corriendo desesperadamente de un desastre militar que estaba en ciernes. Y finalmente digo, bueno, Erdogan ha dicho que Estados Unidos puso como condición para suministrarle bombas inteligentes para la aviación turca, no solamente los cazabombarderos tripulados F-16, pero también, claro, sus aviones no tripulados armados, que le suministraría bombas, municiones inteligentes si hay un cese al fuego. Eso dijo Erdogan. Así que también es probable que Erdogan esté, pues, simplemente ganando tiempo para reorganizarse y prepararse mejor para una segunda vuelta, un segundo round en este combate, que realmente no acepte la postura de Moscú o la idea de la integridad territorial siria, porque también los turcos verían, están utilizando esa región de Idlib para amenazar también a los kurdos de Siria, y también como un foco de voluntarios, entre comillas, para intervenir en otros lugares, como en la guerra de Libia, que los está llevando allí para apoyar al régimen de Trípoli. Así que, bueno, pues vamos a decir que esto no va a ser el fin de la guerra, potencialmente es en espera de una segunda parte, pero vamos a ver qué pasa. Bien, Pablo, a ver, antes de la reunión en Moscú, Erdogan dijo que si las tropas de Siria no retrocedían, les iba a disparar. Con el acuerdo y la reunión, las tropas sirias pues no retroceden, consolidando su victoria sobre su avance. Uh-huh. Yo te pregunto, ¿fue humillado Erdogan o salió triunfante? Y además, ¿por qué Turquía pues no se va a su casa? Por favor. Empiezo por lo último, Roberto, y buenas tardes. Recep Tayyip Erdogan no se va a su casa porque simplemente detrás de toda esta fuerza, de toda esta parafernalia, estas decisiones turcas respecto a Siria, está elementos ideológicos y estratégicos de esta idea de una gran Turquía, ¿no? Esta idea de la profundidad estratégica, de que Turquía debe volcarse sobre la zona de Asia Occidental después de tantos años de haberse volcado en su política exterior ante la Unión Europea. Y en ese plano, entonces, su presencia en Siria no solo obedece
a esta idea de la profundidad estratégica, sino que obedece también a la idea de mostrar fuerza, de mostrar poder, de mostrar que es una potencia regional que es capaz de amedrentar a los kurdos turcos, también a los kurdos sirios, y generar de esa forma una presión sobre el gobierno sirio, que ha estado sometido en estos últimos casi 9 años ya de agresión, a un constante sometimiento de la fuerza por parte de Turquía, que ha apoyado a todos los grupos terroristas que han estado en Siria y que siguen estando en esa zona de Idlib. No es casual que Turquía quiera tener presencia en Siria, por un elemento político, estratégico, pero también por elementos de futuro económico y geopolítico y geoeconómico. Así que en ese plano, el visualizar cómo le fue a Erdogan en estas operaciones, recordando, Roberto, operaciones anteriores. Recuerda tú que hay operaciones realizadas años anteriores, como el escudo de Éufrates en agosto del 2016 a marzo del 2017, Rama de Olivo en enero del año 2018, Operación Fuentes de Paz en octubre del 2019 y ahora la Operación Escudo de Primavera de marzo del 2020. En cada una de ellas, Turquía ha tenido que retroceder. Puede tener ahora quizás una victoria diplomática desde el punto de vista que aparece garantizando un acuerdo, un cese al fuego con otra potencia en la región como es la Federación Rusa. Pero en el plano práctico, indudablemente que aquí ha triunfado las fuerzas de gobierno de Bashar al-Assad, ha triunfado el ejército sirio porque no se ha tocado, por ejemplo, la autopista M5, que es fundamental, que vincula el norte y el sur de Siria. Se ha tocado la M4, donde indudablemente está bajo el control del gobierno sirio. Lo que hay aquí es una victoria diplomática aparente, comunicacional, pero en el fondo, en la esencia, aquí hay un triunfo de las fuerzas sirias, del gobierno sirio, que al mismo tiempo ve que su socio, la Federación Rusa, está cumpliendo respecto al compromiso de apoyar al gobierno sirio y a la sociedad siria. Le ha puesto un párele a los turcos, pero no es definitivo. Recep Tayyip Erdogan es, como decimos en esta zona del mundo, bastante porfiado, es un mono porfiado, es un personaje que va a querer seguir ejerciendo influencia sobre Siria y en este caso a través de la fuerza militar. Bien, Lajos, ¿qué va a hacer ahora el ejército de Siria al ver que las tropas de Turquía están dentro de su territorio? Bueno, el presidente Bashar al-Assad ha dicho claramente que no va a parar hasta liberar cada metro de territorio sirio ocupado por terroristas y por fuerzas ocupantes, de ocupación ilegales, turcos y también dijo Estados Unidos, que después de la liberación de Idlib, que está en manos de los terroristas de frente al Nusra al-Qaeda, apoyados por los turcos, que después que se complete esa operación en un futuro, pasará a liberar la parte este de Siria, al este del río Éufrates, y sacar a los americanos de sus bases ilegales, sobre todo en la zona petrolera y de campos de gas natural al este del río Éufrates, cerca de la frontera con Irak. Ahora, el cese al fuego, pues aparentemente no cubre, según se ha reportado en la prensa, a frente al Nusra de Al-Qaeda, que oficialmente está considerado por la ONU y por numerosos países, incluyendo Rusia y supuestamente Estados Unidos también, aunque sea por escrito, que es un grupo terrorista y que no está cubierto, amparado por este cese al fuego. Así que se dice que el gobierno sirio podría seguir operaciones contra frente al Nusra de Al-Qaeda para destruirlo, acabarlo, y eso tendría el apoyo de Rusia, sobre todo de su fuerza aérea, que conjuntamente con la fuerza aérea siria, pues estarían bombardeando, claro, hasta destruirlos. Lo que pasa es que hay un problema delicado, y ahí es, hay que ver si el cese al fuego, que aparentemente se mantiene hasta ahora, a partir fue creo que de la 1 de la madrugada del día hoy, 6 de marzo, porque se ha dicho que los turcos han entrelazado sus posiciones de observación, sus puestos de observación, con fortificaciones de grupos terroristas como frente al Nusra de Al-Qaeda. Entonces, precisamente en esos ataques aéreos de la Fuerza Aérea Siria y probablemente rusa también, que murieron soldados turcos, era porque los turcos no habían reportado su posición y estaban entremezclados con los terroristas de Al-Qaeda, combatiendo codo con codo. Así que habrá que ver en qué queda eso. Siria ha dicho que no va a detenerse y como pues bien dijo
mi distinguido interlocutor, pues ha sido realmente una victoria siria, porque han logrado, creo que hasta un total de 123, 125 villas, poblaciones han sido liberadas, han liberado la carretera M5 estratégica que conecta Damasco con Alepo, pasando por Hama y por Homs, y ahora la carretera M4, pues que conecta Latakia con Alepo, pues va a estar patrullada conjuntamente por, me imagino, policía militar rusa, tropas rusas en todo caso, y tropas turcas, y habrá una zona desmilitarizada 6 kilómetros al norte de la carretera, 6 kilómetros al sur de la carretera M4 que conecta Latakia con, pero claro, pasa por Yizr, que es una población controlada por los terroristas, y quiere decir que Siria podría circular sus fuerzas o sus intereses por la carretera M4 abierta por este cese al fuego. Otra derrota para Turquía y para los terroristas. Pero habrá que ver si Erdogan realmente reconoce su derrota y se empeñará en seguir, más si los americanos, que probablemente le darán bombas de precisión, porque con esto acabo. Hubo algo flagrante, que la embajadora americana ante la ONU, Kelly Craft, y el enviado especial de Trump para Siria, James Jeffrey, tengo entendido que pisaron ilegalmente suelo sirio, creo que llegaron a Idlib y se reunieron con los cascos blancos, por una foto que ahí aparece, que esos son colaboracionistas de los grupos terroristas radicales suníes como Al-Qaeda, y pues probablemente Estados Unidos está empujando a Turquía a que siga con la guerra. Claro. Habrá que ver qué hace Erdogan. Bien, si usted cree que Lajos Asdi tenía o era propietario de un grupo de taxis Ubers en Siria, porque se sabe todas las calles, no es así, lo que pasa es que Lajos tiene inteligencia de todos tipos vía satelital. Ojalá que Ali Hosseini nos pueda poner otra vez el videogol, pero sin ellos, para que pueda gozar todo esta cosa artística que nos hicieron este mural. Pablo, yo te pregunto dos cosas. Es muy curioso que otros países hagan acuerdos, se dividan el territorio, hagan la paz, pero el más interesado, el dueño del territorio, no tenga voz ni voto, bueno, más bien ni lo inviten. ¿Por qué? Me refiero al presidente sirio. Y rápido, porque tengo otra pregunta, Pablo. Absolutamente cuestionable, Roberto. Cuando tú negocias, cuando hablábamos, recuerdas tú, de temas del acuerdo del siglo relativo a Palestina, ¿cómo puede ser que Israel y Estados Unidos negocien sobre Palestina? En este caso es similar. No se puede negociar, no se puede acordar, no se puede establecer acuerdos con un invasor, en este caso Turquía, respecto a un tercer país que es el país dueño del territorio, el país soberano, el país que está siendo agredido, el país que ha soportado cientos de miles de muertos, desplazados, refugiados. Ahí me parece que en definitiva se ha impuesto más bien este poder de la Federación Rusa respecto a la alianza que tiene con Siria, que la necesidad que se realicen acciones y se realicen negociaciones y acuerdos donde esté presente el gobierno sirio. No ha trascendido que Bashar al-Assad le haya dado un poder a Vladimir Putin respecto a qué negociar. Supuestamente debe estar, ¿no? Porque se ha negociado en virtud de acuerdos que, en nuestro análisis, favorecen ampliamente a la posición siria en cuanto al tema de carreteras, en cuanto a la lucha contra los grupos terroristas y también, en definitiva, a tener un cese al fuego que en este caso le conviene mucho más a Turquía, que ha tenido cerca de 90 muertos en los últimos días producto de los ataques legítimos Bien. Que ha hecho el gobierno sirio a las fuerzas turcas, Pablo, pero debería estar presente Siria. Pablo, el presidente de Siria, Bashar al-Assad, acusa a Erdogan de que es un ladrón, así lo ha dicho varias veces, de quererse robar Siria y de violar los acuerdos de Sochi, ya para qué te los enumero, son muchos, pero que los violó. De hecho, hay informes que Turquía dio credenciales o carnets de identidad a los sirios de Idlib como si fueran ciudadanos turcos. Esto es gravísimo. Erdogan contesta y le contesta frente a Vladimir Putin que lo está haciendo para proteger a los sirios de su propio gobierno y por petición de los sirios. Incluso Turquía ha estado instalando redes telefónicas y de internet a ese territorio. Yo te pregunto, ¿cómo le va a hacer el gobierno de Siria para evitar que Turquía se robe esa parte de Idlib cuando se han establecido hasta escuelas turcas ahí? Gravísimo, Pablo. Se han izado banderas turcas. Se ha generado nombres turcos a algunas aldeas de la zona.
indudablemente estamos en presencia de un proceso de apropiación, de usurpación, de expolio de territorio sirio que debe ser condenado y debe ser llevado al seno de esta comunidad internacional que tanto se preocupa de otros aspectos, pero no se preocupa de una agresión flagrante por parte de Turquía. El ejército sirio, el gobierno sirio, lo que tiene que hacer es combatir denodadamente contra estas fuerzas turcas. Lo ha hecho, y cuando lo ha hecho, Erdogan corre a los brazos de Moscú como lo ha hecho en esta ocasión. Las fuerzas sirias deben incrementar los ataques contra el ejército turco, pues se trata de una agresión flagrante, de una ocupación de un territorio que no les pertenece, donde está ejecutando acciones absolutamente ilegales, tratando de colonizar un territorio que no le pertenece en forma alguna, ni históricamente, ni por acuerdo alguno con el gobierno sirio. Por tanto, en ese plano, aquí hay que exigir sanciones contra Siria, hay que exigir una reunión del Consejo de Seguridad donde Rusia lleve este tema, ya que es aliado de Siria, que lleve este tema de apropiación y de usurpación. Pero creo que el mejor camino, la mejor forma de evitar esto es no ceder frente a las pretensiones turcas, denunciar a Erdogan, denunciar los intentos de apropiación y sobre todo hacer lo que está haciendo Siria en este momento con muy buen resultado, recuperar palmo a palmo la soberanía de su territorio a costa de los soldados turcos, que genere por tanto una situación de incomodidad al interior de la sociedad turca, que genere oposición al gobierno de Erdogan para que salga de Siria lisa y llanamente y no siga con esta apropiación indebida. Bien, Layos, dos cositas. Siria e incluso Irán dice que Turquía se comprometió a sacar a los terroristas, pero no los sacó, a crear zonas desmilitarizadas, pero no las hizo, a tener 13 puestos de observación con 1,000 soldados, pero envió 8,000 soldados, es decir, violó, dice Siria, violó todos los acuerdos de Sochi. Yo te pregunto, ¿cómo calificas que Turquía quiera anexar a Idlib, a la provincia turca de Hatay, dando todo esto que decía Pablo, y si se puede decir que sería al estilo de Crimea? Esa sería una cosa. Y dos, ¿qué va a pasar con los más de 3 millones de sirios que Turquía acoge? ¿Cuándo regresarán a Siria, a sus casas? Y los que también se quieren saltar la frontera, hay también 3 millones ahí en Idlib. ¿Qué va a pasar con toda esa gente? ¿Qué es lo más importante, Layos? Bueno, por la primera pregunta, está claro por lo que habéis mencionado de que pretende Erdogan anexarse territorio sirio, incluyendo la ciudad de Idlib. El territorio que ha sido liberado por Damasco en los últimos días, eso a menos que intenten una contraofensiva como lo intentaron en Sarakib, pero eventualmente fueron derrotados por las tropas sirias con el apoyo ruso. Así que es improbable que los turcos logren recuperar el terreno perdido. Y digo los turcos porque ya se ve que lo que ellos pretenden es anexarse lo que tienen, lo que controlan de Idlib. Y no olvidemos que la región de Hatay, la provincia, había sido siria históricamente, desde tiempos helenísticos. Ahí está Alejandreta, la región de Alejandreta que los turcos llaman Hatay, la famosa ciudad de Antioquía, fundada por Antíoco, rey helenístico, está allí. Y los franceses ilegalmente se lo dieron a los turcos en un referéndum fraudulento en que los turcos trajeron en autobús a turcos para que votaran en ese referéndum y los franceses no tuviesen que temer de una Turquía aliada a Alemania que ya se acercaba el comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Así que yo diría que Rusia, espero que e Irán sigan apoyando con determinación a su aliado sirio a liberar el territorio. Se dice que hay 80,000 terroristas o combatientes terroristas radicales suníes sirios, pero muy probablemente hay extranjeros, porque se ha hablado que hay también ciudadanos franceses de origen norafricano que están combatiendo junto al Qaeda allí en Idlib. Así que Erdogan los está utilizando para mantener, ya se ve, control de un territorio que pretende anexarse. En cuanto a los refugiados, bueno, si llegara Erdogan a salirse con la suya y quedarse con ese territorio, pues los podría reasentar allí como ciudadanos turcos. Y no solamente Idlib, no olvidemos también al este del río Éufrates las zonas que fueron ocupadas por en la operación Fuente de Paz de octubre del año pasado. Nos vamos, Layos.
perdóname, sí, acaba, 10 segunditos, acaba. Sí, 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 así que, pero no olvidemos la presión sobre Europa, sobre la Unión Europea, y espero que Rusia dé su apoyo a Grecia para impedir ese plan de Erdogan de desestabilizar Europa, forzando a los pobres inmigrantes a Grecia, porque esa es una táctica que está haciendo Erdogan para presionar a la Unión Europea que le ayuden en este rol. Gracias, Layos, gracias, Pablo, abrazos a los dos, se nos fue el tiempo. Acaba una semana de muerte, tragedia y terror. Coronavirus, terrorismo, guerra, desempleo, bolsas y economía cayéndose. Solo falta un meteorito. Pero ¿sabe qué? No. El problema es que usted y yo somos nuevos en la vida. Tenemos muy poquitos años frente a la historia. Todo lo que estamos viendo es nuevo para nosotros. Nos asusta, nos aterra, nos preocupa. Pero para la historia no es nuevo. Más bien, siempre es lo mismo. El hombre tratando de destruirse a sí mismo y destruyendo el entorno. No digo que no nos preocupemos, más bien que esta reflexión sirva para dos cosas. Uno, no tenga miedo, el miedo es parte de la destrucción, el miedo inmoviliza, el mundo siempre ha sido así. Dos, preocúpese por aprender esta lección. ¿Cuál es? Que el ego es el que corrompe todo, que nos hace mentir, que nos hace matar, que nos hace dominar. Piensa en el futuro de nuestros nietos y con amor, démosle un mejor mundo para que no se repita la historia. Buenas noches.